sobre todo eso. Yo creo que entrar sí. Es importante. Yo creía que el año pasado iba a estar y no se logró, y fue cuando más cerca estuvo, pero este año desde el principio yo creo que ya ha puesto mucho de su mano para estar. Yo creo que añoraba a España y quería jugar en este equipo, había jugado en otros, pero yo creo que Avenida, por lo que sabemos y las conversaciones que hemos tenido, siempre le motivó muchísimo. Viene como estrella que es y estamos encantados de que nosotros, ¿no? Yo creo que es la gran perla, ¿no?, que nos va a marcar diferencias con el resto de los equipos y que nos puede hacer ilusionar para que en Europa sigamos pasando rondas, ¿no?, con esa ilusión de estar entre los 8 mejores de Europa y llegar a esa final a 8, aunque sabemos que es complicado. Buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada para llegar aquí y jugar por Avenides. Es mi sueño desde muchos años para jugar este club, muy famoso, y me gusta mucho de los fans. El público creo que es la mejor en España, seguro, y también en Europa. Entonces, tengo muchas ganas para jugar por el público, la ciudad, y estoy muy contenta para volver otra vez a España. Tengo ganas también para jugar por Víctor, porque él es muy joven, tiene mucha pasión y creo que él tiene una pasión para crecer la liga, y la liga femenina y también baloncesto. Entonces, me gusta esto porque yo también quiero crecer como un jugador. Y creo que con el entrenador así como Víctor, puedo hacer cosas más bonitas. Contra Rivas es el primer título y vamos a ver si ganamos o sí o sí. Pero sin duda yo puedo jugar y yo quiero jugar a tope, 100%, y espero que ganamos. Contento por lo que tú dices, ¿no? Sabíamos que su equipo de NBA había hecho una temporada magnífica. La verdad es que tampoco he pensado nunca en que ganara, perdiera o no. Simplemente las cosas suceden como suceden, y en este caso, pues para nuestro beneficio hemos podido tenerla lo antes posible y podrá estar el martes contra Rivas en la Supercopa. Así que súper contento, porque es de ese tipo de jugadoras que yo creo que ningún club en Europa tiene, excepto nosotros. No solo por su calidad como jugadora, que hay otras jugadoras de muy buen nivel y de su nivel, americanas, ¿no?, como podríamos nombrar a Taurasi, por ejemplo. Sin embargo, no creo que haya ninguna que aporte lo que ella aporta a nivel humano, a nivel de implicación, a nivel de conocer una ciudad como ya la conoce y ni siquiera pues ha vivido aquí, conocer un club como habla de él, y aún no, yo creo que aún se va a sorprender de lo que aquí le espera. Y a ese nivel creo que somos el club que tiene ese tipo de jugador como es ella. Creo que ningún equipo más lo tiene, y el esfuerzo que ha hecho el club por tenerla pues es muy grande, así que vamos a intentar aprovecharla y vamos a intentar que ya desde el martes pues ver lo que la gran jugadora que hemos fichado, ¿no?